Web, nuevo vídeo y esta vez intercambio. En esta ocasión os enseño un intercambio que he hecho con Tania desde Almería. Y bueno, era un intercambio de la amistad. Y bueno, yo ya he recibido el suyo, así que vamos a ir a ver qué nos manda Tania. Aquí he puesto este papel porque aquí viene una dirección, pero bueno. Vamos a intentar cortar con cuidado. Y una vez pueda quitar el papel. A ver, vamos a ver. Así. Y a ver si podemos abrir de aquí. Y así. Vale, perfecto. Ya listo. Aquí está la cajita, viene súper bien embaladito y mirad lo que me manda. Aquí hay una tarjeta que teníamos que enviar, qué bonito, con el clip, mirad. A ver, voy a quitar la cajita, ¿vale? Porque veo que ocupa mucho sitio. Voy a dejarlo en el suelo y vamos a ver la cajita. Mirad, qué bonito, es precioso. Y aquí está mi tarjetita, aquí, de la amistad. Seguramente dentro vendrán unas palabras, ¿sí? Voy un momentito a leerlo y seguimos. Bueno, vale, perfecto. Pues nada, por aquí dejamos esta tarjetita. Ay, me da risa lo que he leído. A ver, vamos a ver. Este de aquí. Que viene en este papel pinocho. A ver. Ah, mirad qué mini álbum en forma de corazón. Happy Mail. Espero que se vea. ¡Qué bonito! A ver. ¡Oh, mira qué bonito! Con este lacito aquí. Aquí me manda unas florecitas. Una maderita. ¡Qué chulo! Está súper gracioso. Pues muy chulo. Muy bonito. Qué bonito tan pequeñito. Me ha gustado mucho. A ver, por aquí tenemos este otro. Y no sé qué quiere decir poner ir a disfrutar. Es que no sé exactamente qué quiere poner. Yo creo que las letras se han movido, ¿verdad? Mirad, se puede abrir por aquí. Ah, no sé si lo tengo que abrir por aquí o lo tengo que abrir por aquí. Sí, este veo que se ha movido, ¿veis? O es que lleva corazones. Mira, no, lleva un montón de cositas dentro. Esto es purpurina. A ver. Lentejuelas. A ver, es que hace un poquito mal sacar porque no sé si se ha pegado algo dentro. Me parece que sí, porque veis, aquí hay este marquito. Aquí me envía estas letritas. En madera. A ver, vamos a sacarlo todo así. Un montón de cosas que vienen dentro. Mirad, otro marquito. Se ha pegado aquí. Algo había que se ha pegado todo. Vale, y aquí lleno de confeti. A ver. Yo creo que es que se ha abierto aquí y al abrirse aquí las piezas se han pegado, ¿no? Pero bueno,
Viene todo perfecto. Así que mirad, este tag, qué bonito, parece de tela. Aquí está este tag con este corazón y esta etiqueta. Aquí hay un, a ver si lo diré, un melocotón, bolitas de cristal. Esta coronita. Aquí tenemos una chapita con estos corazones. Estos deben ser los negativos. Mirad, más maderitas. Así. Y luego también hay estos stickers. Pues mirad, un montón de cositas, de chucherías para usar en nuestros proyectos. Aquí hay estas esquineras, ¿no? Y unas cuantas perlitas. Súper, súper, súper. Son cositas que usamos para nuestros proyectos. Voy a ponerlo un poquito por aquí para no volverlo a meter en la bolsa para que no se agarre, ¿no? Creo que se ha abierto la bolsita, pero no pasa nada, ¿eh? Todo ha venido perfecto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ay, Tania, me ha enviado un montón de cosas. Solo hacía falta que enviáramos un detallito, por favor. Que yo casi casi no te he enviado nada. Aquí hay esta otra. Ah, con unas cintitas súper bonitas. Qué bonitas, de corazones. Sí, todas son de corazones. Qué bonitas. Voy a poner este por aquí. Vamos a poner así. Y este que sería por aquí. Este voy a ponerlo por aquí para que no. Así. Se ve perfecto, ¿verdad? Sí. A ver. Aquí. Me trae. Ah, mirad. Qué chulo. Un cuadernillo para ir apuntando, pues bueno, nuestras ideas, cosas por hacer, lista de compra. Así que siempre van bien los cuadernos. Aquí, ¿qué más me manda? A ver. Aquí me manda. Ah, mirad, qué chulo. Me pensaba que era un cuadernillo, pero no. Con. A ver si lo voy a decir con esto, con este charm y así. Ay, mirad, y dentro lleva unos post-its, ¿no? Para usar. No sé si van. Ah, van por aquí. Así. Qué original. Está súper bonito. Es súper bonito. Así, vamos a ponerlo por aquí. Qué cosas más bonitas me envías, Tania. Este por aquí, a ver. Ah, mirad. Esta es otra agendita, ¿no? A ver, ¿qué es? You are beautiful. Ay, pero no sé exactamente cómo va. ¿Será para poder guardar cositas? Se abre así. Y se abre así. Ay, tendré que pedirte cómo va esto. Pero para guardar cositas, me parece de lo más original. Qué chulo, qué original. Este estilo no lo había visto, pero me gusta para guardar cositas. Nuestros tesoros. Y aquí. Tengo este otro. Aquí sale más lentejuelas. Ah, qué bonito. Me envía un cuelga puertas, ¿no? Para colgar en la puerta mi tiempo. Qué bonito. Qué chulo, Tania. Muchísimas gracias. Vale, aquí queda lo que sería el confeti. Y ahora vamos a ver.
Voy a retirar un momentito esto hacia aquí para enseñaros que también habíamos que mandar algo típico de nuestra tierra. Podía ser algo para comer o algo, un imán, una postal, lo que quisiéramos. Y Tania me ha enviado, creo que es algo de comer, porque ya lo veo. A ver, a ver. Y me envía, ay, por favor, ¿qué es esto? Productos Pichote. Rioja Almería. Ostras, rosquillas con chocolate. Ah, ostras, esto sí que no lo había visto nunca. Y es muy bueno porque la tarjeta, con tu permiso, Tania, voy a leer lo que pone. Porque pone productos Pichote, con su lema, para estar fuerte y machote, coma productos Pichote. Así que, pues va, para estar fuertes habremos que comer estas rosquillas. Debe ser típico de allí, sabores Almería. Y parece como si fueran... no me sale el nombre. Neulas. ¿Cómo se dice en castellano? No lo diré, no lo sé. Pero bueno, tengo ganas ya de probarlos y saber a ver qué tal saben. Pero ya viéndolos así, ya hace muy buena pinta. Así que, Tania, muchísimas gracias por tus detallitos. Esto sí que te voy a pedir exactamente cómo se usa. Creo que es así como yo lo he puesto, pero por si acaso, este tag, el librillo, la tarjeta y un montón de chuches escraperas. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Ya te contaré qué tal los pichotes. Y voy a conocer por un producto típico de Almería que no conocía para nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like. Visitad el perfil de Instagram de Tania, que yo lo dejaré en la caja de descripción. Y como siempre os digo, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.